conquista, los ingleses utilizaban a las Islas Canarias como repostadero, o sea, paraban con los barcos, y en los barcos siempre los ingleses, con su espíritu combativo, sí, llevaban sus... llevaban sus presentes también, llenaban los barcos con alimentos, y también llevaban los perros de ellos, los ingleses, que eran los All English Bulldog. Mira. Ellos en las islas realizaban sus tradicionales combates, y los perros que prácticamente quedaban medio moribundos quedaban en la isla. Los que sobrevivían se mezclaban salvajemente con las otras especies que había. Claro. Y ahí nació el presa canario, que hoy está reconocido a través de la Federación Cinológica Internacional, sí, en el año 2001, con el abuelo de ella. En otras oportunidades lo hemos presentado acá en el, sí, programa. En el 2001 se reconoce como dogo canario. Dogo canario, que es la raza esta. Digamos, tamaño que quedan, digamos, de adulto, ya como ella. Exactamente, ella es una perra de 6 años, se llama Blonda. 50 kilos, 55 centímetros a la cruz. Sí. Perritos grandes, así que a la hora de tener un dogo canario hay que tener en cuenta el espacio, ¿no? Hay que tener en cuenta el espacio, y si porque no, son el perros, paseo diario también. Tal cual, o sea, necesitan bastante estado físico, ejercicios. Bueno, es una raza que requiere mucho ejercicio porque, bueno, necesitan desgastar la energía. Claro, requiere, claro, totalmente. Exactamente. ¿Qué tenemos ahí en brazos? Tenemos una cachorrita de 45 días, atigrada. Sí. Eso es un detalle también para destacar que... Destacar en la raza. Que tiene varios colores. El bardino, que vendría a ser el atigrado. Sí. La arena, el aleonado, que es más colorado. Sí. Sí, y este es un color... Es un perro que trajimos hace poquito de la isla de La Palma, de Gran, sí, Canaria. Hijo de uno de los campeones, de los últimos campeones mundiales. Y lo trajimos por su color, porque es un color bastante atípico a la raza. Es un color que es un atavismo. Sí. Que trae de perros muy antiguos, de casi más de 200, 300 años. Mirá vos. Es un color que es una arena, pero con un carbonatado. Claro, más marcado. Exactamente. Una novedad, digamos. Exactamente. Es una raza que realmente es muy rústica. Sí, fuerte, compañera, fuerte, fieles sobre todo. Muy, ¿no?, tranquilos, muy equilibrados. Sí, el carácter, digamos, es el que estamos viendo. Exacto, o sea, son muy equilibrados, muy tranquilos. Fíjate que hay mucha gente, hay muchos perros. Interactúan aquí bien con los chicos. Tal y con cual. Los otros perros, más o menos, con un cuidado previo. Es una cuestión de educación. De educación. O sea, yo siempre digo que es un bicho medio brusco, podríamos, sí, decir, televisivamente, pero la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. Quien le da de comer, totalmente. Al igual que cuando hablan de los perros agresivos. O sea. Totalmente. No existen perros agresivos ni asesinos, sino gente que los lleva a esas situaciones. Exactamente. Con respecto al cuidado al momento de adquirir un dogo canario, ¿cuáles son los cuidados esenciales, no sé, en cuanto a la, digamos, higiene de esta raza? Los requisitos básicos son los que les van a aconsejar cualquier veterinario. Sí, no de tiene cabecera. Nada en especial, digamos, nada, como para tener en cuenta. Cabe destacar que es una raza salvaje, es una de las pocas razas salvajes que hay en el mundo. Sí. Como el dingo australiano, bueno, el canario, sí, no es una formación genética que intervino en la formación genética, digo, el hombre. Claro. Sino que fue por selección natural. Y eso genéticamente es muy fuerte. Naturales, claro. Entonces es un perro que por ahí en la isla resiste a la sombra 40 grados o arriba de una montaña bajo 0 grados. Súper fuerte. Súper fuerte, súper fuerte. En Estados Unidos los están utilizando para chicos con problemas psicomotrices, de movilidad. Mira vos. Por su resistencia, por la piel que tienen. Sí, son perros, y bueno, fuertes. Al principio en Argentina los vendíamos como perros exóticos. Sí. Medios, es como... que es una raza que recién ahora se está haciendo más, exacto, popular. Exacto. Sí, gracias a vos, que bueno, sos uno de estos pioneros, digamos, que se animó a traer semejante bestia, ¿no? Sí, y manejarlos, sí, sí, y darlos a conocer. Bueno, ¿algo más, Facu, que quieras destacar de esta raza? En realidad es una raza para que la que empiecen a conocer y que, sí, bueno, que toda la gente que necesita un perro de guardia, más en estos tiempos que estamos corriendo, sí, bueno, que no duden en investigar, en meterse, está, en la historia de la raza. Ahí y está. Bueno, estamos disponibles para cualquier consulta que digan. Los teléfonos y el nombre del criadero está apareciendo en pantalla. Estamos hablando de www.dogocanario.com.ar. Es el 15 51 82 02 73. Exacto. Se comunican con Facundo si quieren adquirir algunos de los cachorritos. Y bueno, y después el cuidado y eso lo charlan bien con vos. Ahí está. Bueno, un placer tenerte. Gracias, nuevamente, Vane, en el, no, programa. Y no va a ser obviamente la única vez. Gracias. Raulito, hemos terminado. Bueno, muy nos bien. Pasamos con vos. Perrazo, ¿eh? Hola, viejo. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Eh? Qué perrazo maravilloso. Divinos. Gracias. Mira, de esto que se salga esto. Ah. Yo creo que a mí me pasó. Yo le llamé a mi hermana el otro día y le pregunté si yo había sido niño. ¿Te había sido cachorrito alguna, sí, vez? Me dijo que sí.
ya se acuerda. Pero, como me decía mi maestra, la llamó mi mamá, en serio. Y dijo, señora, su hijo es muy capaz, pero es insoportable. Dice, hágalo ver porque creo que está loco. Mirá la concepción. Una visionaria esa maestra. Este, por favor, de un sensei y un colega de él. ¿Eh? Del sensei y del maestro. Este cruza de Pepe y Doberman. Pídanlo así. El que lo vea y llama por teléfono, pídanlo. El que es cruza de el maestro karateka. Karateka, ¿eh? Porque hay otros que son cagateca, que son mentiras. Bueno, chabolón. Gran invento japonés tenía que ser. ¿Cómo puede? Nosotros cuando éramos chicos decíamos, el día que la caca sea perfumada, decíamos. Eso, el día que la caca sea perfumada. Y sucedió. Pero con este producto absolutamente extraordinario, absolutamente extraordinario, que se lo doy a mi perra, que debería tenerlo todo el mundo en su casa, ¿eh? Chau olor. Nunca un nombre mejor puesto, chau olor, porque vos le pones, por ejemplo, para los pozos ciegos, que increíble. Desgraciadamente no hay muchísima gente sin cloaca. Si no hay cloaca, hay pozos ciegos, ¿sí o no? Sí, y si hay pozos ciegos hay mal olor. Sí, entonces, y si hay chau olor, desaparece en los pozos ciegos. ¿Mejor inversión? Imposible. ¿Eh? No te vamos a contar lo feo que es, el inconveniente, lo desagradable que en tener el verano, sobre todo. Dios qué mío. Horror. Bueno, este hay de todo, ¿eh? Sí. Limpiel. Para todos los olores hay chau olor. Limpiel. Desodorante de mascotas. ¿Eh? Para la piel se le va. Hay algunos perros que especialmente son más olorosos que otros. Sí. Con esto se resuelve, está todo explicado. Son tantos que lo voy a hacer. Hacer un repaso. Despacito. Sí. Tela. Chau olor, viene con rociador. Atomizador, sí. Sí, un atomizador. ¿A dónde se ponen los perros? En la alfombra. Chau olor. En el living. Chau olor. Chau olor. En las cortinas, capaz. Ay, que qué grande. En la cama. En el sofá. En el auto. En el auto. ¿Eh? Donde haya tela, chau olor, desaparece. En el ropero. No tapa, no es perfume. Desaparece. No es como Lorena que te pone un perfume. Lo elimina. ¿Cómo decís eso de Lorena? No. Vení que te ponemos chau olor, Lore. No, mi amor. Lore. Tiene el olor más rico del mundo, a jabón. A jabón. Bueno, chau olor, esto es fantástico. Las piedritas, ahí está saliendo el número, anotalo como el de los bomberos, sí. Que es sumamente útil. Las piedritas, ¿viste el olor de los gatos? Y el olor de pis de gato, ¿eh? Es terrorífico. Algo claro. Y dice, bueno, huelen así. Ya se puede hacer que no huela más. Si le pones las piedritas, sí. Es las piedritas o directamente esta. Y desaparece el olor. Y vuelven las visitas. Porque no te lo van a decir. Vuelven las visitas, no los te lo sobrinos van a decir, vuelven, los no, nietos. Vamos a lo de la tía con. Vuelven de la abuela. De gato. Vuelven los nietos, todo. ¿Cuál me falta? Este. Este, el que tengo yo también. Bueno, esto, doble acción. Doble acción. Le pones una cucharada, sí. Sopera, que dura mucho, 2 litros de agua. Y ese es el agua que toman y hacen pis y caca sin olor. Señor, es increíble. Aunque usted no lo crea, japonés tenía que ser. Bilín está tomando eso, la semana que está en casa está tomando chau olor. Yo le diría, vienen distintos envases, ¿eh? Tienen distintos envases. Bueno, averígüenlo, desodorante de ambiente. Hay otro que desodoriza los ambientes. De ahí, no hay más olor ni a perro, chau ni olor. A ser humano. Era hora de que aparezca un producto como chau olor, ¿eh? Hay cada ser humano que desaparece todo. Chau olor. ¿Eh? Bueno, puedes estar comiendo, estar a comer en un lugar y un barandín ahí de puchero con gato. Chau. Bueno, chau olor. Llama ese teléfono. Sí. Porque tienes una posibilidad laboral fantástica. Así es. Necesitas distribuidores, vendedores, que llamen las veterinarias. Que llamen para las veterinarias. Quiero el producto, quiero venderlo. Llamen y van enseguida. Así dale. Es. Chau olor, extraordinario. Raulito, ¿qué? Hablando de chau y de las cosas que pasaron, ¿te parece que mostremos el reencuentro de la semana pasada? Dale, lo vivimos juntos nuevamente. Cortito. Vayan armando en el estudio 3. En el estudio 3.